parte de mi día a día es cuidar mi salud, sentirme activa sin ninguna limitación. Y justamente buscando tener una vida sana descubrí que al tomar colágeno el cuerpo apenas asimila una porción de este y prácticamente lo elimina. Biosil no es colágeno. Biosil tiene una molécula patentada que estimula al organismo a generar su propio colágeno. Eso sí es una nueva era. Achoradazos, señores, 4:09, un poco tarde, como siempre, culpa Marilu, de Paul. Marilu tardando. Culpa de Paul, raro. Así es. Para variar, mujer. Hoy es mujer que tiene miércoles. Que estar arreglándose, pintándose, media no hora en, es jueves, en el espejo, señores, es una no cosa es locos. No sé para qué, porque al final oye, termina igualita. No pasa nada que ver, oye, nada que ver. Creo señor. Que en realidad primero se maquilla y después se quita todo. Cállate. No. Hoy día no es jueves, es miércoles. Hoy día no hay sol, pero nosotros tenemos por eso, es casi un día de miércoles. El sol incluido un día de con miércoles. Nosotros. Oye, no me agarre la mano, pues. Oye, no. Lo, así por lo bajo, tu ¿no? palanca esa, ahorita arráncala así. ¿What? Ay, no, vamos con todo. Ya, bueno, perdón. Señores, el programa de hoy promete. Este programa es casos de la vida real. Promete, sí, promete. Sí, señor. Y esto... Promete, oh, promete. El que la promete, la mete. ¿Cómo es el dicho? Promete, promete y luego te la mete. Mira, así yo es, no sé, es. Pero este programa promete, ya, porque, ¿cómo era? Es un programa súper divertido, reflexiones y diversión, casos de la vida real. O sea, es un programa reflexivo. Reflexivo, así es. ¿En qué vamos a reflexionar el día de hoy, mi querido no coach sé. Paul Fluker? Yo hoy, por lo menos sonrío y todo el día he estado así. Así compartan el programa porque se van a divertir. O sea, amanezco así. Mira, ahí está la gente conectada. Osito, osito. Oso. Oso te saluda a ti y a mí no. ¿Se ha peleado abrazo, conmigo? Oso. No entiendo. Es bueno, que, pues Oso, qué malo. Que tú nunca contestas, pues. Martín Córdoba, Martín Aquiles Sillo, Runner. Habla, brother. Uy, 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 Félix Quispe. Olvídate, se pone bueno. Compartan el programa porque está divertido. Va a estar divertido. El tema de hay sí, varios diga, temas hoy sí, muy diga, interesantes. Además, estamos en ¿algún Instagram modelito? TV. ¿Algún modelito? ¿Modelito? Sí, de cosas, ¿no? Pregunta, no. Pues, jefa. No, ya, escúchame. Dígame. ¿De qué es la reflexión el día de hoy, mi querido? De todo. De todo, por ejemplo. En realidad, de todo. Por ejemplo, la primera, suéltala. La primera de casos de la vida real. No sé. Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué pasa con las chicas que tienen a su enamorado, su galán, su pareja, no sé, cómo quieran llamarle? ¿Por qué chicas? ¿Chicas o chicos? Porque yo estoy hablando en el caso de las chicas. Tú pero yo hablo en el caso de los chicos. Entonces imagínate que tú le escribes un mensaje, te deja en visto y no te contesta. Es un drama. Las chicas le... Ya, olvídate, lo destruimos, ¿ah? Si es así. Te deja en visto y no te contesta. ¿A cuántas no le ha pasado eso y le no, revienta? O sea, además de cuánto tiempo te la pasas mentándole a la madre, ¿no? Así es, exactamente. Claro, así. Esta coche. Pero igual les pasa a ustedes, ¿ah? Exacto. No, claro. Pero... Lo que pasa es que el hombre no suele hacer esas cosas. Pero cuando la hacen, les jode más porque... ¿Con quién has estado? Ah, seguro que has estado con una madre y no los hombres vivir. No suelen dejarte en visto, no mientas. Son los hombres no. Los que normalmente no, claro. Escriben en el... Nosotros le escribimos en el WhatsApp y claro. Nos dejan en visto y no contestan. Pero si nos están preguntando todo el día, oye, cada 10 minutos están preguntando, oye, ¿y tomaste la pastilla? Oye, por si acaso, acuérdate de la dieta. Oye, tal... O sea, en media hora, seis WhatsApps, no, pues, ¿no? Así es. Bueno, no sé, mira, Suyón siempre se conecta y dice, ¿quién llegó tarde? Él. Ella. Es, indudablemente yo vengo de familia no, europea. Pero hay tengo varios... sangre europea por mí. Algo tendré, así soy oye, cholo. Mira, aquí pero... tengo los temas, ¿ah? Por ejemplo, bueno, el primero es el cuando te dejan en visto y qué rabia te da y te meten un tango. Pero... ¿Cómo hacemos con la gente tanguera? Los a que ver. Te meten un tango maravilloso ya, o ponte, el mentiroso. Con el tema de que te dejan en visto o algo, o que te cambian, pues, la historia de qué pasa cuando es verdad y la mujer solo supone, porque viven de suposiciones, ¿no? ¿Ah, seguro está con otra. ¿Tú crees? No me está contestando por esto. No, y se arma toda una novela.
Ay, ay, ay. Martín Córdoba dice, Paul me ha dejado en visto. Y con signos de admiración en rojo. Bueno, en realidad yo dejo en visto a todo el mundo porque nunca veo mi celular. El gran Rolo también está conectado. Teresa, buenas tardes a choradazos. Teresa siempre se conecta. Hoy nos vamos a divertir. Tú también dejas en visto. Están achorados, dice hoy me día. Me acabo de acordar. Yo nunca dejo en visto. Sí, me dejas en visto. Jamás. Claro, y me llamas después de 3 días. Bueno, pero contesto. No, después de 3 días, pues. Oye, pero el otro día, uno de mis sobrinos, que es achoradazo también, y tiene sus 30 años, 30 y algo, él dijo algo muy cierto, y es que nos hemos vuelto esclavos de los mensajes de WhatsApp y de todo esto, y que él dijo, yo contesto cuando yo pueda contestar cuando provoca, o cuando claro. quiera contestar, porque soy el dueño de mi tiempo. Así es. Es bonito eso, ¿no? Pero a veces es verdad que uno se angustia en no responder. A mí me pasa eso. Cuando me escriben, claro. quiero responder lo más rápido posible, pero a veces también entre una y otra cosa se me pasa. Yo en realidad no. A mí no me gusta estar respondiendo al toque. A mí sí me gusta responder rápido porque me parece, no sé. Pero sí es terrible cuando me dejan en visto. A mí, cuando me lo han hecho, me revienta. Es peor cuando uno llega tarde. Señoras y señores, esto es inconcebible. Y me imagino que a varias le revienta. Y luego viene el tango. El tanguero, ¿no? No, que estaba haciendo esto. ¿Qué pasa cuando estás con un pata que te mete un cuento siempre, ¿no? El mentiroso. Pucha. O la mentirosa. Bueno, hay pocas. Yo conozco varias. Las mujeres no somos mentirosas. Oye, las mujeres son más paleras. Viven su novela diaria. O sea, todos los días tienen una novela. Todos los días tienen un tango. No creo, todos los días. No lo creo. Que pasa, claro, es más fácil que poner su carita de cojuda. Así es, mira, los trapitos están volando por los aires, dice Martín. Pero cuenten sus historias, pues, a ver, hoy es el día de la reflexión. Pues, así ahora. Que, casos de la vida real. Sin calzoncillo, ¿no? Así. Sin calzoncito. Claro. ¿No? Oye, hablando de los calzoncitos. Porque yo todo lo digo en... Y yo soy todo en mitas. Oye, a ver, ¿qué mujer no se ha puesto un vestido de noche sin calzón? Oye, ahora, como se usan tan apretados... Hay que usarlo sin calzón. Y se hace la que nunca lo ha hecho. Y no te dejan marca, ¿tú nunca lo has hecho? Señores. ¿Tú? Y no te dejan marca, todavía así te es, dicen. Así no es, te dejan marca. O sea, lo marca. Ha probado. Así es. ¿No? No, pero más gracioso es ahora. Debe ser más cómodo, ¿no? Sí, seguro. Claro. Pero es que ahora la gente está choradaza. Yo creo que Gloria Trevi cantaba esa canción por eso. Pelo suelto. No, pero escúchenme, aparte de los vestidos, he visto también que las mujeres estamos bien achoradas, porque por ejemplo en el trail es ir muy lejos, ¿no? Yeah. Mis experiencias. Ahora ya la cosa es correr con top, chorcito a la cadera, rollo acá, calato. Mondongón. Sin mondongo, pues, pero ay, bueno, igual calato y la mochila del trail. Sí. Yo no sé, ¿ah? ¿Por qué? ¿Y tú cómo corres? No, yo no sé. Yo no podría ir con la panza calata, porque imagínate una rama, una abeja, un bicho, pero todo, nunca corrí, una espina. ¿Nunca has corrido con bikini? No la hago. No, pero justamente estaba viendo hoy una noticia. ¿O nunca te han perseguido? Estaba viendo ¿nunca una te han noticia de bikini? Una chica, ponte, que estaba en un Instagram totalmente desnuda, viendo una laguna así tipo las de Huaraz Lindas, así, ya. ¿No? De espaldas, ¿no? Y está de moda hacer los desnudos en todas las redes sociales. Entonces, ¿tú harías un desnudo? Estoy pensándolo ya, porque es terrible. Acá Daniel Martínez y todo el mundo quiere salir calato. Yo se lo haría. Arturo quiere correr calato. Ahora todo el mundo quiere estar calato. ¿Qué yo significa sería eso? Yo sería un desnudo, pero no así muy... ¿Pero qué significa eso? Yo te voy a decir que la gente está harta y quiere ser libre como el viento. Ah, claro. Pues. Mira, aquí Rolando ha escrito. A ver, vamos a ver. Las redes, si bien es cierto, son súper pajas para socializar. Hoy en día se volvieron la droga de todos, es cierto. Sí. Me incluyo, dice él, yo también. Ella más. ¿No? Antes era más paja, los juegos más sanos. Ahora cuando vayan manejando, a ver, cuando van manejando el auto, voltea a ver en un bus. No hay quien no esté con el aparatito del celular. Es cierto. Y ya nadie mira nada. Todo el mundo. Yo recuerdo muchas veces... A ver, de chivolo, por ejemplo, haber hecho amistad con alguien que lo veía todos los días haciendo la misma ruta que yo.
y somos amigos hasta el día de hoy. Ahora ya no ves a nadie porque vas con ahora el celular. Claro, pues todo el mundo está con el celular o con el WhatsApp o con los juegos o lo que sea. Sí, vas caminando en la calle. O viendo su porno, con el celular en la mano. Y no solo eso, ¿eh? Ojo, si van a un concierto, díganme los que van al concierto, me ha pasado, ¿ah? ¿Eh? Y te zampan el celular adelante así para que todo el mundo vea el concierto menos tú, ¿no? Claro, horrible. O sea, y lo pasan en vivo. Bueno, o sea, todo el rato el concierto. Entonces yo, sí yo no entiendo qué es la yo vaga. Sí filmo, pero siempre no, acá. Ok, filma una cancioncita, un pedacito que te guste. Pero ay, hay no, gente que se la pasa concierto, todo no, el no concierto forma. Así, con el celular en la mano. Entonces ya finally pero no vives, no sientes nada. ¿Nunca lo hiciste? Nada. Nunca, o sea, lo hiciste. Nunca estuviste en el esto, nunca ¿no? lo hiciste. No hay invitados, ¿de qué se nunca trata lo hiciste, el programa? Pero dices, ¿por qué sillón? Nunca contestas? Oye, sillón, no estamos diciendo... Hoy día no tenemos hoy invitado. Día somos achorados, no hoy hay día... invitado y queremos hablar de casos de la vida real. Así que escribe claro. tu caso. Así es. Cosas exacto. que pasan a diario de cualquier cosa. A correr cosa, ¿no? calatos, dice Luis Arturo González. Claro. Bien. ¿Dónde vas a correr, Luis Arturo, para ir con las cámaras de Radio Running? Guarda, qué fetichista. Es fetichista. ¿No? Así es. Ella ¿no? quiere ver correr a todos jalatos, dice. La carne vende, dice Nian, es verdad. ¿Ya ves? La carne yo te dije, vende. Métele más y tú te. Ay, por favor, no, pero a mí eso no, esa por parte supuesto. No me gusta. ¿Por qué? Oso dice, es quien se tomó con la ¡ah! ¿Qué? Es quien se tomó. ¿Quién se tomó con la espalda desnuda en Ayacucho? ¿Quién fue? ¿Tú? Ah, no. No, 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 yo no. Confiésalo. No, yo no. Pronto, pronto aparecerá en las redes la foto calata. Bueno, yo, eso sí es. Yo creo que te debes haber tomado alguna foto calata, pero no. Como pero lo que pasa es que no la va a colgar. Oye, calato, pero en verano. Si no, todo sea chica. ¡Qué buena! Oye, Rolando, estás enterado. Es verdad. ¿Ah? Es verdad. Es verdad. Todo sea chica. Es verdad. Hablando de cosas pero chicas. Pero ustedes no se les achica. ¿Qué pasaría? A ustedes no se les... Oye, ¿qué pasa escucha, en el caso de las mujeres? Porque nunca quiere contestar nada de lo que yo digo, ¿no? A ver, habla, habla. Porque, es que claro, que a nosotros se nos achica, pero a las mujeres no. No, no se achica nada. Se les agranda. ¡Oye, Paul! Claro. ¿Qué te pasa? Por supuesto, piensa. Bueno, la vida es así. No, y se ponen así como alertas. No sé. ¡Oye, esto se puso caliente, señores! No, esos temas no, bro, vamos a hablar. Y mira, y aquí también Cecilia Velázquez dice casos de la vida real. De verdad que la gente está calentona hoy día. Saludos bien, a pues. Charadazos, muchos éxitos siempre, dice saludos, Kurt. Saludos, Kurt. Oye, Kurt, te estamos esperando, ¿ah? ¿Eh? Ya el, sabes. El tocayo de mi estás hermano. Estás invitadísimo. A ver, pregunto. Las normas de educación deben ser parte de las redes. ¿Cómo si...? Levantaste un mensaje mínimo, escribir estoy ocupado o luego te respondo. Es verdad. Ah, claro, Martín, es verdad. Creo que Martín me la sigue mandando ahí. ¿Eh? No, es que es verdad. A veces te dejan en visto y no te responden. Pero entonces, no te... Oye, puedes decir, oye, ahorita escúchame. No puedo hablarte, mañana te llamo, no friegues. Ya, pero a veces no te molesta más que de repente, yo, ya, no. tú te metas un super speech, ya, y ¿para qué? Para que te digan, te pongan, ok. Sí, luego te respondo. Claro, yo creo que eso me molesta más. Mira, dice Suyón que vaya Paul a la playa. Y Kurt dice, está de moda meterse a la Laguna Calato. Yo creo que sí, tenemos yo he visto. Que hacer un trail buena vibra con todos los calatos. Yo tengo unos amigos. ¡Sería genial! ¿Se imagina? Yo tengo a unos amigos que ellos son moteros, los de la Harleys, ¿te uh-huh. acuerdas? Ellos, hay un grupo que ha hecho una foto, claro. todos de espaldas en una laguna. Claro, pero los queremos... Hacia adelante y en verano, como dice Rolando. Ah, quiere hacer una medición. Quiere ella hacer una medición. ¿Qué es esto? Qué cochino. Qué gracioso, ¿no? Una pero pervertida. Hay, no, pero escúchame, hay varios temas, ¿no? Hay muchísimos temas. Hay varios temas, por sí, ejemplo. Sí, en realidad hay de todo, ¿no? A veces por ejemplo, esas excusas ¿qué haces cuando estás en una reu así súper elegante? Ah, acabas de llegar... Y tienes un moco y no sabes cómo avisarle a tu amigo que se limpie la nariz. Qué horrible, ¿eh? En verdad, a mí me ha pasado, ¿eh? Yo, y yo sí lo he dicho. A mí me ha pasado. Yo sí lo he dicho. O cuando tienes el cierre abajo. Claro. Es feo, ¿eh? Claro, a mí me decían, la botica está abierta. La botica está abierta. Claro. Esa es típica así de chibolo, ¿no? De chibolo. De chibolo, sí. Pero claro, ahora pues a la gente le ¿cómo se llama? Uh-huh. Le da un poco más de roche, ¿no? Porque como todos están pensando en el qué dirán. Exacto. No, uy, qué... No, es terrible, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, vamos con los casos de los parejas. ¿Qué haces cuando tu pareja tiene mamitis aguda?
ya sea hombre o mujer. Es terrible, ¿no? Y ha pasado muchos casos. En realidad. Que en verdad hasta se arruinan las parejas por el tema de la mamitis y el hombre, en el caso, ¿no? Que tiene mamitis aguda, no se da cuenta, no le da el lugar a su novia, esposa o pareja. Claro. Y es terrible. Yo creo que eso, en verdad, no es broma. Es un caso importante que a veces hay que resaltar aquí, mi querido coach. ¿Qué caso opinas? Por resolver. Un caso por resolver. No, definitivamente, misterios, sí. Misterio sin resolver. La mamitis es terrible en ambas partes. Ya viene misterio sin resolver. Quieren estar con su mamá todo el tiempo. Sí, hay un montón. Y salen para todo, ¿no? Sí, o sea, es terrible. ¿Quieres imitarla a algún lado? Que no sé, ay, sí, pero a mí me da pena, mi mamá que se va a quedar solita, hay que llevarla. Sí. Y te tienes que zampar a la tía. Y yo creo que ya eso ya fue, ya, porque imagínate, si decides tener una pareja, ya bueno, es para estar con tu pareja, ¿no? Y cada uno en su lugar. Como alguna vez dijo un filósofo muy conocido, que es mi otro yo, yo quería una pareja, no a mi vieja. Oye, y por cierto, mi querido Alfonso Lama, el que siempre habla de la suegra, Alfonsito, no ha aparecido. Y justamente el día de hoy estamos hablando de esos casos. Mira, pues, bueno, entiendo, se va a arrepentir en el alma cuando lo vea repetido. ¡Qué asco! Dice María José. Oye, qué asco, que lo de la suegra o lo de... O lo otro. ¿Qué es lo mejor otro? Ya no pues digo nada. ¿Y qué es lo otro? Dejemos el tema ahí, ¿no? Oye, qué horror. ¿Y cómo haríamos? Mira, hay varios temas, ¿ah? ¿Cómo haríamos con las mujeres prejuiciosas? O hombres. En realidad, los dos. Pero creo que más es las mujeres, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, el hombre es más práctico, no se está fijando a veces en huevadas. Y, por ejemplo, ¿no? Estás en una fiesta, te encanta la música, la canción, pero como no eres muy buena bailarina o buen bailarín, no sales a bailar. No me ha pasado, pero... Y realmente no lo disfrutas. Pero estuve con una chica. ¿Ah, sí? Sí. Muy linda, muy, muy linda. No sabía bailar. Y que no sabía bailar como parchís. Como parchís. La estoy pincharroja, ¿te acuerdas? Y no, nunca pasaba, nunca pasaba, nunca pasaba de ese paso. Ajá. O sea, salsa, parchís, sí. Igualito. O sea, nunca la cambió. Exacto. O sea, era un caso. Pero era muy linda, muy linda. Pero es verdad, pero por ejemplo, yo creo que uno tiene que bailar como si no lo estuvieran viendo. A ver, ¿quién? O sea, hay hartos desorejados en el mundo. Sí, claro. ¿No? Conozco una amiga muy cercana. Que seguro está por ahí, nos va a escuchar. Sí. Que ella baila como si tuviera audífonos puestos, pero con un taco de algodón adentro. O sea, el rock and roll te lo baila igual lo que le da la gana. Igual que el vals y la salsa. Pero es más una que cosa feliz, locos, ¿no? Pero hay que tener personalidad y yo creo que uno tiene que ser libre como el viento. A esto disfrutar sin prejuicios. A esto va la conversa, ¿no? Claro, disfrutar sin prejuicios. Disfrutar sin prejuicios. En realidad, qué importante, de verdad. Nadie que te sí va a comer. Exacto, a la gente parece que le gustó el tema del moco, ¿eh? Pero es que a veces pasa lo del moco. ¿Sí? Ajá, exactamente. A mí me pasó una vez contigo, ¿te acuerdas? ¿Qué? ¿Cuándo? Sí. Ah, no te lo dije. Ah, el dueño del moco eras tú, porque yo no me acuerdo. No, que yo te dije. ¿Sí? ¿No te lo quitaste? ¿No me escuchaste entonces? ¡Qué mentiroso! Oye, por favor, si tú no de nada. Pero por supuesto, hay cosas que sí. Ajá, Eduardo Llerena manda saludos, muy bien. Saludos, Eduardo. Eduardito, ¿de dónde lo conocemos? ¿Es corredor? ¿Es corredor? Habla, Eduardo. ¿Sí, lo del moco? Sí. ¡Qué horror! Pues sí, entonces los prejuiciosos deben de dejar atrás todas esas malas ideas. Prejuiciarse, diría. Bailar si quieren bailar, como si nadie los estuviera viendo, cantar como si nadie los estuviera escuchando y ser felices, ¿no? Pero también hay que tener en consideración, ¿no? Bueno, lógicamente, claro, mientras no le dañes la oreja a alguien, todo está bien. Claro, es que a veces cuando vas a un karaoke, ¿no te ha pasado que hay personas que cantan espectacular, que quisieras que canten toda la noche, pero hay unos que dices... Por ejemplo, hay chicas... Canta una más y me largo, ¿no? Hay chicas que ponte algunas, que ya son más, un poco mayores, que no quieren salir solas porque, ay, ¿qué dirán? O no me puedo sentar ahí en esa barra porque van a creer que, no sé... Que está buscando levantar. Exacto. Ya ves, ¿no? Estoy haciéndome prejuicio porque estoy dando una opinión. Exacto. Y en verdad no pasa nada porque yo sí lo he hecho
Y varias veces. ¿Y a cuántos te levantaste? A ninguno, a nadie. O sea, no fui con la intención de levantar a nadie, fui con la intención de escuchar música, ver a la gente bailar, pasarla bien y tomarme un trago. Ah. Que a veces se juega. De repente no estabas muy sugerente. No, no, es que no era, la idea no es esa. O sea, tampoco vas con un letrero, oye, quiero levantarme a alguien o lo que sea. Sí, pero son pocas, ¿no? No, pero es que imagínate, en otros países. En otros países, pero no en Lima. Eso no, es normal. O sea, uno puede ir, sentarse. Por eso digo, debería ser lo normal. Prejuiciosa, y así como el hombre se puede sentar. Además que el hombre sí lo puede hacer. Tomar un trago y escuchar música, la mujer también, ¿no? Claro. Sí, y sobre todo las mujeres como de mi edad, que ya somos más grandecitas. De la tercera edad. Que de repente, claro. No sé, se nos provoca ir a hacer eso, ¿no? No soy la tercera edad, oye, todavía estoy en la segunda, ¿eh? Ya está, ya raspando. Qué buen programa, dice María José. Qué graciosa, se está matando de risa. Pero, de verdad que, ¿no? Tema del qué dirán. Escúchame, los casos de la vida real, es verdad. O sea, si tú te pones a pensar, son tonterías, pero son tonterías que nos limitan. Sí. Y que no dejan que seamos libres y así felices. Es. No, nos ponen como trabitas. Trabas, exacto. ¿No? Y todo es el prejuicio y el qué dirán. Sí. Y es terrible, ¿no? Acá sí, dice. Manden saludos para mi grupo, El Desafío del Morro. Ajá. La gente del Desafío del Morro también es achoradaza. ¿No? El morro sigue siendo achoradazo. El morro es achoradazo, claro, pero ahora ya está bien bonito. Además, ¿no? Que mucha gente ve en sus carros allá. Eso ya no existe, Paul, era en tu época. Anda, por Dios, si el morro no estaba, está genial. No hace mucho estuve y habían varios carritos ahí cuadrados. ¿Eh? Uh-huh. Dice, pero qué este bien. Programa es especial para mi profe Alberto Semino. Pero no, y lo echaste. Mira lo que dice y lo echó al profe. Admiro a las mujeres que se atreven a salir solas, me parece una gran personalidad. Gracias, Miguel. A mí, yo también las admiro porque tienes la posibilidad, además. Lo he hecho más de una vez aquí en Perú. Además, yo también las admiro porque nos dan a nosotros la posibilidad de repente, casualmente, conocerse. Exacto. ¿Por qué no? Yo sí, varias veces me he podido sentar en una barra, ya te digo, a escuchar música, a tomarme un trago, a ver cómo los demás bailan, a relajarme y luego me voy a mi casa. Fue toda esa época en realidad que estabas con problemas de alcohol, ¿no? ¿Qué hablas, oye? No. Claro. Eso es mentira, señores. Caso. No inventes, Paul, por favor. No recuerdas. Por eso estaba todos los días sentada en el mismo bar, en la misma barra. Mira lo que dice Teresa. Son complejos. Tiene que ser tal cual es y punto. Y Kurt dice, hablen sobre las múltiples parejas que se van formando, deformando y reformando en los grupos. Sí, es verdad. En todos lados, claro. Hay parejas, y en los grupos... Muchas que se derrumban, de verdad. Algunas que se derrumban porque, hay otras chicas que... Y otras que se enrumban. Y se derrumban. No, se forman parejitas bien bonitas. Algunas parejas... Hay gente que también es corredor y de pronto se da cuenta que la pareja que tiene en su casa no es la indicada. Bueno, claro. Casos de la vida real. Eso pasa. ¿Sí o no, Luisito? Habla ahí. Sí. Yo no sé. No, pero es que es verdad. Casos de la vida real. Así a todo el mundo le pasa. Pero pasa de todo. Pero ¿sabes qué es lo más bonito? En el trabajo, pasa en todos lados. Hacer, ¿no? Lo que uno realmente quiere hacer. Bueno, de hecho van a tener las bolas, si no, no se juntarían. Sí, así es, ¿no? Tony dice, saludos Marilú, está pendiente el pisco con sus chifles. Buen programa. Ay, pasa la abajo voz, los prejuicios, saludos a toda la familia de Tomás Valle. ¿Por qué solo te invitan a ti? Que me invita a mí también, pero no. Pero a ti te ha saludado Oso y a mí no, imagínate, ahí está. Kurt Alfaro. Quiere que hablen de él. Ajá, Oso, habla. Kurt ahora tiene una nueva pareja. ¿Cómo es la nuez? Que ahí hay algo. Ya te encerrado. En los grupos. Pasa de todo en los grupos, pero es porque son como una familia y convivimos juntos todo el tiempo. Y entonces se empieza a crear afinidad entre las personas y te das cuenta que esta pareja o esta persona va conmigo como pareja o esta no. ¿Y te ha pasado? ¿Qué? ¿Qué ¿De cosa? ¿Qué estamos hablando? De este tema. Bueno, sí me ha pasado de todo en esta vida, ya te imaginarás, ¿no?
Claro. Es terrible. De hecho, a todos. Claro. Todos nos hemos involucrado en algún momento con alguien del trabajo. Ya. Por lo menos nos ha gustado. Claro, así es. O sea, algo ha habido. Ajá, Luis Arturo dice, ¿qué hacen cuando tu pareja no corre y no le gusta la actividad física? Ahí está el problema. ¿Sí? Mira, que no corra, de repente le puedes perdonar, pero la actividad física me está cagado. Depende de qué actividad física estemos hablando. Claro. O sea, yo... Puede ser muy buena en otras actividades físicas, quiero decir. Una por otra, ¿no? Pues también, ¿no? Hay que saber canjear. Exactamente, ¿no? ¿No? Porque... business on business, como dicen. Sí, pero bueno, sí, a veces es complicado cuando tú eres una persona muy dedicada al deporte y tu pareja está totalmente en otra. Ah, bueno, si no y hace ahí, nada, bueno, también. Es ahí cuando surgen los temas de la porque pareja porque dice, podría ser que las ¿no? dos hagan deporte, que los dos hagan deporte diferente, ¿no? Exacto. Pero que lo hagan. Ya cuando tienes a un superactivo. Así es. Y a una, o un, una persona que es totalmente pasiva, que quiere estar solo, acá, no mira. Sé, haciendo huevadas, ¿no? Sin moverse, ¿no? O sea, tú dices, se rompe la afinidad. Total. Es bien complicado. Es que lo que pasa es que la mayoría de veces a la gente nos gusta que la persona que esté a nuestro lado tenga los mismos, o por lo menos, algún interés en común. Y si no claro. es la actividad física, tiene que haber otro interés en común. Bueno, eso bueno, ya se los dejo de tarea a cada yo uno. Yo sí conozco, he tenido, hasta en coaching, algunas veces he tenido temas de ¿cómo se llama? De personas que simplemente están casados, ¿no? Y de repente se volvió monótono y llegó un momento que lo que tú haces por la vida me interesa nada, tus reuniones nada, tus amigos nada, solo me importa mi parte, mi vida, mi trabajo. Claro. ¿No? Y ahí ya pues. Y hay mucha gente que también se refugia solo en el trabajo porque su pareja no, digamos, no le encanta. No es mi caso. No hay afinidad. No es mi caso. Yo soy, creo que todo lo contrario. ¿Qué cosa? ¿Ah? Nunca me refugio en el trabajo. ¿Nunca te refugias en el trabajo? No. ¿En qué te refugias? ¿En el alcohol? No, en la música. ¡En la juerga! En la música. En la música, sí. De hecho, bueno, claro que sin sí. Sin música no hay vida. Ahí dice Eduardo Yerena, practico varios deportes, dentro de estos el running, como hace corro hace 35 años, ala. Recién realicé los 42 kilómetros en el último Adidas, siempre te veo alentando, pero escucho que ya no corres en asfalto, qué lindo, sí es verdad. Sí. Ay, sí, escucho Maya. Que ya no corres en asfalto, que prefieres el trail, la vez pasada te vi corriendo en el jardín. Por no correr en la pista, cada quien en lo que le encanta. El detalle es no quedarse quieto nunca. Siempre los veo y son buena vibra. Gracias. Ajá, te han tirado lenteja. Mira, no, es la cierto. La tienes bien, ojo, mapeada, ojo. Bien mapeada. No es que no corro en asfalto. De hecho, entreno en asfalto todas las semanas. Solo los fines de semana subo al cerro, a los cerros. Pero... Está buena, ¿no? Se ve buena. Cállate, ¿qué hablas? Pero el no es que me encante, lo tengo que hacer porque es parte del entrenamiento, pero no me gusta mucho competir en la pista porque, bueno, eso es una percepción mía y respeto a todos los que lo hacen y por eso me quito el sombrero también, pero me estresa un poco el tema de la velocidad y el apuro. ¿Sí? Entonces yo trato de hacer lo que realmente me hace feliz. Y bueno, sí voy a alentar gente, veo, de hecho ayer en la noche estuve en el Pentagonito, me crucé con los chicos de Pentarrán, me tomé unas fotitos sí. y nos hemos vacilado ahí un rato. ¿Y qué más te hace feliz? Uf, varias cosas, ¿eh? A ver. Me hace feliz. Aparte, no, intimidades no quiero. No, pues pero, claro. Pero, ¿qué más te hace feliz? Bueno, me hace comenta, feliz. Pues. Me hace feliz ver feliz a mis hijos. Me hace feliz claro, verlos pasa, realizando ¿no? sus objetivos. Me hace feliz cumplir mi meta día a día de entrenamiento. Terminar lo que tengo que terminar. Me hace feliz comunicar, ver a la gente, sonreír. Sí. Pucha, me hace feliz un montón de cosas. Sí, a mí también. Realmente creo que todo me hace realmente, feliz. Realmente, a mí también. O sea, creo que sí, casi todo. En verdad, sí. ¿No? Hoy en día, sí. Me hace feliz mi perrita cuando se mete a mi cama y sí. hace sus maldades. O sea, hoy día me dijo, trepa, salta, quiero matar a mi perrita. ¡Ay!
Ay, es no. Olivia. Oye, comenten ustedes, Olivia, ¿qué nos hace felices? Te has comido, oye, mi bikini. Me hace feliz agarrar mi bikini cajón. Favorito, mi bikini favorito. Estaba llorando por, sí, con su bikini favorito. Mi bikini favorito, es cierto. Yo le he dicho de que es porque la deja abandonada. Es una maldita. Cuando hay que ir al cerro, no la puedo llevar. Claro. Pero me hace feliz también tocar cajón, todo porque está viejita. Reunirme con amigos, tomarme un vino, un buen vino. Qué una rico, buena chela. Qué rico, ¿no? Hemos buen chifle, alucina de que, buen pisco. Alucina de que hemos debido tener un vinito acá hoy. Acá día tenemos pisco, ¿ah? ¿Eh? No, pero el pisco, pucha, tú te achoras mucho. Ya. Pero mira, aquí hay el pisco en brazo. Mira aquí, triple A para Marilu Salazar con el tema del alcohol. Ahora creen que así soy es alcohólica, dime tú. ¿Pero por qué? ¿Qué te parece, ah? Está bien. Es imposible ser alcohólico con la cantidad de ejercicio que tengo que hacer todos los días. Olvídate, no la haría. No, en realidad alcohólica no es. Le encanta el pisco. Todos los días creo que se toma una copa. ¿Un shot? No, claro, no es todos los días, Paul, que hablas. Cuando hace mucho frío se toma más. Sí. A ver, cuando uno ya tiene pareja, no puedes pensar solo en ti, dice Teresa. Uh-huh. Todo lo contrario. Si ves que tu pareja no quiere hacer deporte, motivarlo para que él también lleve una vida saludable. Eso es amor. Y es cierto. Aplausos, claro, para Teresa. Sí, además hay buenas motivaciones, ¿no? Puede ser en mi video. Si tú me das... Correteame por la casa. Toma que te doy, ¿no? O sea, claro. O sea, yo te doy una, tú acompáñame a correr. Oye, me parece buena, ajá, idea. Está Luis, bien. Acá Luisito dice, me hace feliz ver a mis hijos sonriendo y contentos. Es claro, verdad. Acá Edwin dice, me hace feliz terminar lo que empiezo. Claro, así es. Claro, es hecho, verdad, ¿no? Sí, ¿cuánta gente deja las cosas a medias? Oye, que sí. Las medias son para los pies. Las medias son para los pies. Las cosas hay que empezarlas y terminarlas. O por lo menos hacer el máximo intento para terminarla. Y si no, volver a empezar. Yo de niño jugaba con las medias, me las ponía en las manos como si fuesen guantes. Sí, y hacía eso tipo Pac-Man. Sí, pero esos eran ya los títeres antiguos, Paul. Bueno, pero hay gente que no tiene y se los puede hacer como creatividad. Exactamente. Es creatividad. Oye, también antes era mucho más fácil jugar. Y sí, tener amigos así y tenerlos acá, ¿no? Palparlos. Ahora no. No, los niños están en otra. Juegan en línea, ¿no? Uh-huh. Exacto. Esa parte se ha perdido. A mí no me gusta. Sí, bueno, por ejemplo, mi hijo Moisés, él juega Play con otra gente de otras partes del mundo. Claro. Y es algo rarísimo que yo no entiendo, pero ni se conocen, pero se hablan y solamente juegan Play como máquinas, así, es una cosa de locos, pero bueno. Sí. Ajá, dice Jonaiker, dice. Ajá. Saludos Marilu Salazar desde la oficina viéndote, me subes los ánimos con ese día de full chamba. Me haces feliz la videollamada con mi hermanito. Ay, a él lo hace feliz la videollamada. A mí también me qué hace bacán feliz una videollamada. Sí, a mí también. Sí, es sí bonito verle la cara. Además, no, yo siempre hago videollamadas, siempre estoy contento. Lo que pasa es que ya estamos mañanas impersonales. Es como, justo hablábamos esta mañana creo eso. Creo que ahorita mi silla se va para atrás. Termina así. Sí, es que no, va, pero no mueve la silla, Paul. Hace rato se está retirando, ajá, para atrás. Exacto. Tac. Quédate ahí, ¿eh? No te vayas. Con Dorito, así. No, justo hoy día estábamos hablando de que era el cumpleaños de fulano. ¿Y qué hace uno? Le escribe por el Facebook o por el WhatsApp. ¿Por qué no lo ¿Y otros? Yo justo comenté y dije... Otros copian y pegan. Yo, en verdad, no me gusta así por el Facebook y eso... Prefiero no saludar a nadie. Otros copian y pegan. Y se acabó. Porque me siento que no es así. Y luego, otra cosa que también he estado investigando, que hay una nueva red que ya no es Facebook, que no me acuerdo claro cómo se llama porque me lo dijeron hoy día, pero como tengo una memoria muy mala red, y además déficit de atención. ¿Red como para qué? Como para pescar, es dices. Es como un Facebook, pero... ¿Puedo bajarme acá un poquito del cielo? Tiene otro nombre, TikTok o TikTok. Más rápida. No sé. TikTok o TikTok se llama algo ¿y para así qué? Que es más real. Paltufo. Que es más real, porque dice que el Facebook solamente pone cosas como todo es maravilloso, todo es felicidad, y resulta que por dentro estás hecho leña. ¿Qué? ¿Y el otro qué te hace? No sé, hay otras cosas diferentes como que más reales. Abre lo que se te cerró. Como que más reales, yo no sé. Hay que averiguarlo, pero averigüen en las redes TikTok. No, pues, muy mala. Sí. Has debido venir con la tarea hecha. ¿Cómo me no, vas a...? No, es que justo me lo a medias, dijeron. A medias. TikTok.
TikTok, dice Oso Luis. Sí, es verdad. Oye, Luis, a ver, cuenta eso. Sube solo videos. Ajá. Ah, ¿pornos Oso también? Bueno, no sé, ya pornos, no sé. Más reales, me han dicho. Bueno, a mí cuando me suben videos casi todos son pornos. Me muero, gracias a Dios yo no tengo esa clase de amigos. Yo tengo varios grupos. Esa es la frase, todos los hombres. Todas las mujeres lo hacen. Todos los hombres tienen chat de hipócritas. Que solamente le mandan calatas. Pero y cosas ustedes de ese son tipo. Unas hipócritas, porque yo he visto chat de mujeres que tienen así no, entre menos. Amigas y se mandan también sus videos. No, yo no sé qué amistad dime que tú, dime que nunca te han mandado tus navideños esos. Ay, pero una vez al año. Pero ustedes tienen chats donde solamente calatas. Y yo he visto varios y por el amigos, cumpleaños, y por el día de la madre, y por el día de la trabajadora, y por, de la secretaria. Y todo el día de la vida. Eduardo. Oye, acabo de escuchar de nuevo. No te vayas a caer, ¿eh? No, es que de verdad, no sé qué está pasando. Está bien, tranquilo. No, está, es deja el respaldado. Ahí, quédate quieto. Si se cae, el programa continúa. No se preocupen. Escúchame, dice Eduardo, esa es la frase del año. Las medias son para los pies. Además de hermosa, inteligente. Yo, ay, qué lindo. Ah, nadie me ha dicho inteligente. Ah, esto es una maravilla de hombre, lo tengo que conocer. O sea, hablé por la hueva con mi Pac-Man yo. Es verdad, las medias son para los pies. Acuérdense, nada a medias. Así es, mejor si no, no lo empiezas, ¿no? Bueno, no solo para los pies, ¿no? Para las... Para las piernas también. Mira, aquí dice Martín Córdoba. Me hace feliz ver prosperar a mi hijo y cuidar a mi viejo, ¿ves? Me hace feliz acompañar procesos transformacionales y ayudar a las personas. Ah, Martín, ¿eres coach o algo así? Así es. Cuéntanos, por afirmativo. Favor. Sí, claro, es mi brother. Ah, Martín, ¿pero cuándo vienes? Te tenemos que invitar. Ah, lo invitamos, ¿no? Claro. Ya, invitado especial. Oso dice TikTok, sube solo videos. Edwin, me hace feliz los logros de las amistades, como ayer que estaban los chicos de Tomás Valle Trail contando todo lo que se ha logrado en estos 2 años. Es verdad. Qué bacán. Oye, a veces la gente solo se emociona de lo suyo, ¿y por qué no lo del compañero? No, y mucha gente, es más, cuando los amigos triunfan ahí, a veces pequeños temitas de envidia, ¿no? Claro. Que también pasa. Exacto. ¿No? Y es más, mucha gente es como que se a se mí separa, me fascina ver progresar a las personas. A mí también. Sobre todo cuando le ponen empeño a las cosas y amor y pasión. Porque hay gente que hace las cosas a medias, o sea, es decir, sin pasión, sin ese fuego por dentro, ¿no? Entonces la cosa no avanza o incluso avanza porque tiene suerte, no lo claro. sé. Pero hay gente que le pone y le pone y le pone y ¿qué le pone? Lento. Pues, ¿qué le pone? Le pone sal y pimienta, pues. Le pone huevos también, pues, ¿no? Ajá, exacto. A claro. ver, aquí, bonito ese comentario, ¿no? Sí, claro. ¿Estás hablando de Tinder más real? Se ríe, Martín. Bueno, nunca claro. he estado en esa cosa. ¿No? No. No. Oye, me da miedo. Yo he visto como 3 perfiles tuyos. Guarda. ¿Qué hablas? ¿De verdad? No, yo no. Sí. Nunca he visto ¿no? hecho esa vaina. Ah, no. Alucina que yo he visto como 3 perfiles. No, bueno, olvídate. A mí me han hackeado mis cuentas y han hecho lo que le he dado la gana 50 veces, ¿ah? Más de una vez. O era trivial. Te digo, no sé. Pero yo no, a mí me da un poco de miedo esas cosas. Admiro a las personas que tienen el yo valor tampoco, de hacer eso. Nunca he tenido, ni voy a tener. Teresa me gusta dice, conocerla a la gente así. Los videos navideños. ¿Ves? ¿Escuchaste? No, no te muevas. Y ojo, ¿eh? No son gases. Ah, Martín dice que somos casi primos. Ah, sí. ¿Ah, sí? Ángela. ¿Cómo así? De Ángela. Ángela es mi prima. Ya, pues, también es su prima. Ah, sí, casi primos. Entonces tienes que venir. Él es hijo de... Es más, creo que sus papás deben haber conocido a tus papás. Ay, Juanita dice, grande Mariluz Salazar, siempre alegre. Saludos. Saludos, Juanita. Creo que Juanita es de Cusco. Así que imagínate, ah, qué lindo. Cusco nos están viendo. Yo todavía no tengo la oportunidad. Ajá. Pronto. Dice, me hace feliz tomarle fotos a los amigos, dice Oso, del Trail Runners en la ruta. Pero tómale a todos, pues también, yo me puedes tomar fotos. Pero tienes que ir, pues, con tu silla. Pero yo no puedo ir a correr. ¿Cuatro por cuatro? Ya te he dicho, 20 veces, yo te voy a llevar. A toda mecha voy a acelerar no, esa claro, palanca. Cuando termine en el piso, lo que va a pasar es que se va a terminar solo cagando de risa, ¿no? Porque ah, ahí mira, se va a aquí, dato de Neslian, que ella es bien mosca, dice, Tinder ya pasó de moda, ahora es Badoo. Oh. Entonces, bueno, pásanos los datos. ¿Y cómo es Badoo? Funciona. ¿Cómo es Badoo?
¿Y qué tal son los chicos ahí, no? Porque te iba a decir, bájate de todo. A ver. Ahí, según los cuentos de otras chicas, hay que tener cuidado con esa gente. ¿Por qué? No, no sé qué cosa te puede tocar. No, hay de todo. No sé, ¿no? No sé, pero hoy estamos en casos de la entra, vida real. Entra desde el desesperado hasta... Y el caso de la hasta vida la riola, real pues, ¿no? Es que Biosil nos arregla todas las articulaciones, sí, señor. Biosil. Oh, no, levanta bien. Señor, en la silla de Paul se desarma. Que no, no se pueda ya, porque se levanta. Va a caer para atrás. No, pero normal, levanta. Biosil es una... Por si me caigo el Biosil, por favor. Urgente. Una molécula. Es la segunda vez en mi vida que en pantalla me da ataque de risa o en el audio cuando estaba en Radio Nacional también y no puedo hablar por culpa de alguien y es terrible. Me ha pasado. Pero no te muevas, por favor. Porque carajo, me cae la silla, no sé. Pero Biosil es una molécula. Es una molécula que hace que tu cuerpo genere el propio colágeno. Así que si quieres estar regio, sin arrugas, sin dolores, sí, pues otro, porque ahorita empecé con la mierda. Articulares, musculares, tener las uñas bien, el pelo bien, todo maravilloso, Biosil es la voz. Para todos los que nos están escuchando, lo venden en todas las farmacias, 2 cápsulas al día. 2, mañana y noche, y eres más que power. Pues yo lo sé, pues, ¿no? Yo lo... Ay, me has hecho reír. Yo le uso, yo le uso. Es así, Dios. Escúchame, mío, ¿puedes levantar llorando esto, por favor? Sí, claro. De verdad. Un momento, señores, estamos en vivo, pero la silla se desarma. Problemas técnicos, ya, baja la palanca y nomás. Ya está bajada, no te vas a caer. Ya, todo en orden, otra vez. No, al piso estamos, no me voy a caer, del suelo no pasa. Aquí estamos, Dios mío. Tinder ya pasó de moda. Entonces Martín dice, Neilian está in. Ajá. In. No, pues... Pasamos al comentario para los adultos tercera edad. Ajá. ¿Cuál es? ¡No! Biosil no es para la tercera edad, es para todos. Pero tú puedes contar, Martín. Tú eres de la tercera edad. Yo no soy de la tercera todavía. Sí, sí hay. Nada, todavía no me he hecho nada. Miren. ¿Nada? Aquí está. ¿Nada, nada? No, nada. La naturaleza me tiene así. Chichis. Bien. No, loco. No, no, te... Si no tengo nada. Ah, pensé que te habías quitado. No, ¿qué te pasa? No tengo nada, señores. Sí, nada. Pero todo, ¿cómo haríamos? Todo es push up. Así ¿no? Es. ¿Sí? Exacto. No, pues, Paul, soy deportista. Ah. Son las indicadas para una chica. Ay, he visto deportista. Ni más ni menos. Escuchadas. Y uno es feliz con lo que tiene. No importa si tienes más, ¿no menos acuerdas, tamaño de no pera, recuerdas, mandarina, por ejemplo, naranja o sandía? ¿No recuerdas las chicas de Baywatch? Eran deportistas. Solo eran de película, Paul. No, pero claro que sí, sus deportistas solo son de pechugonas película. Ahí. Así con es. Con su buen trasero. Oye, ¿y qué pasa cuando te ampallan haciendo una travesura? Así te han ampallado. Uf, mil veces. Eso de me chibola. Consta. Eso me consta. Mil veces. Travesuras, sí. Miles. Y es más. Cuando ampay me salvo, señores. Y, ¿qué me tal? Y me han dicho, lárgate de acá. Así como los todavía ampay de Magali. Sí. Ah, a ti te han dicho lárgate. Lárgate de acá. No, 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 pero a mí me han hecho ampay de cuando era chiquita haciendo travesuras. Yo no he hecho otra travesura. ¿Ah, no? De grande ah, no. Ah, ya, yo pensé que estábamos no, hablando de ahora. No. No, sí, a mí me han dicho lárgate de acá. Ah, sí, Paul. Horrible, vaya. ¿Qué hiciste? Eras tremendo. Claro, hice... O sea, hice todo... Paul de chico era bien bravo, ¿ah? ¿Eh? Y se ha regenerado. Y ella era... Se ha regenerado, ella estaba, señores. Ella estaba canonizada. No, no, era no, la no, santa... Se la, ha regenerado. La santa del regata, ¿no? Así es. La santa del club. Marilú está con la regia. Con la carita. Está regia, dice. Qué gracioso. Mentira, es regiaza. Está recontra flaca, tiene un cuerpazo. Mira, no sé. Una ¿qué yuca, pasa por lo menos te ampallan? Una yucasa que has sacado, ¿no? Más bien, antes no tenías esas yucas. Sí, tengo yucas. Sí, sí, pues, sí. Gracias al cerro. El cerro es la maravilla para mí. Ambulante, ¿ah? ¿Eh? Claro. Y unos 455 abdominales al día, claro. Más o menos, ¿no? Más o menos. Pero está pues nada, como cuete, cualquier chibolita que hiciera. Exactamente. Mira, a ver, Katherine. Ah, Katherine nos está viendo. Hablando de ampais, tengo una pregunta. ¿Por qué existe tanto el temor al compromiso? ¡Caramba! ¡Qué linda pregunta, señor coach! Usted va a venir el próximo programa. Porque es que de verdad, ese es algo que yo... Hoy en día, en la vida, hace ya unos años atrás, me he dado cuenta que nadie se quiere comprometer. ¿Por qué le tienen tanto miedo?
prometes y prometes y luego... Lo que quieren es... y ya. Claro. Prometes y prometes y luego se la metes a la canción. Claro, prometes y de ahí salen corriendo. Es que es verdad. No, cortan qué horrible. Yo que, ¿cómo se llama? Después me divorcié hace unos años atrás, fácil 7 o un poco más. A ver, ¿pero tú has sido siempre muy comprometida? No. Lo que te quiero decir es que ha sido siempre, complicado siempre conseguir a alguien que quiera comprometerse con alguien en una relación. Hablo no de compromiso de anillito ni tonterías, no. No. Estamos hablando de comprometerse a tener una pareja, porque eso... Pero no solo comprometerse a tener una pareja. O comprometerse a cualquier cosa en la vida. Con cualquier cosa que te proponga. Porque la gente quiere ser ligera. ¿Sí? ¿Tú eres ligera? No. Yo soy bien comprometida con lo que hago, ¿ah? Yo sí. ¿En toda la vida? No, he aprendido. Ah, ya. Claro que sí. Ah, ¿antes sí era ligerita? ¿No ¿Qué hablas? Nunca he sido ligera, oye. He estado 24 años casada, señores. Y se hace, que la que no entiende el compromiso. De chibola hablo, pues, que nunca. ¿Qué? Yo tengo un montón de amigas que de chibola te cambiaban como de calzón. No, yo no. ¿No? No tuve mucho tiempo, me casé muy joven. Ya, pero ya tenía. Ya empiezo otra vez los trapos al aire. Oye, qué fastidio. Pero es que, claro, uno tiene que hablar. Si no... Hay que hablar con la verdad, pues, ala. No, lo que sí te digo es que a mí lo que me enseñó a tener compromiso con lo que hago fueron dos cosas. Una, bueno, creo que tres. Bueno, dos. No. Una fue cuando tuve mi enfermedad. Ajá. Que tuve que comprometerme conmigo misma a hacer los cambios importantes para poder estar viva, ¿no? En el tema de la alimentación y eso. Y comprometerme conmigo misma a cumplir mis cosas como debía hacerlo. Incluso acostarme temprano, que antes era imposible. Sí, claro. O sea, antes... Le faltaban patas para salir. No, igual. O sea, como que todo mi cuerpo estaba en otra y todo era como al revés. O sea, dormía tardísimo, todo un desorden. Claro. Y lo otro que me enseñó a ser comprometida es el running. Creo que sí, eso me enseñó muchísimo. Y de hecho conozco, o creo que casi la mayoría de los runners son comprometidos con lo que hacen, ¿no? Muchas veces... Todo tiene que ver con sexo, ¿no? Comprometes. No. Ah, sí, todo lo quieren meter. Pero el caso... no, el caso, y es cierto, es que en verdad sí... Cuando te comprometes con algo, a veces dejas de lado muchas cosas que para la gente normal es difícil. Ah, por claro. Ejemplo, y te ven como marciano, pues, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana hubiera querido estar en el entrenamiento de Tomás Valle del aniversario y no pude hacerlo porque estoy comprometida con una carrera, claro, comprometida conmigo misma de hacerlo y mi entrenamiento no lo permitía, ¿no? Y entonces, tuve que dejar algo que hubiera querido con mucho gusto hacerlo, ¿no? Sí. Y ese tipo de cosas. Pero creo que esas dos cosas yo también he sido muy comprometido en mi vida. ¿Sí? En eso sí lo... Sí. No, sí, es verdad. Y en realidad, pero ahora todo, la gente es muy general, ligera. Realmente. O sea, yo ponte he sido una persona que nunca en mi vida he sacado la vuelta. ¿Tú has sacado la vuelta? No. ¿Nunca? Puede ser que sí. Cuando hay chiquita, mujer, ¿no? Las mujeres son más bravas. No sé. Nosotros somos pobrecitos, ¿no? Pero es que a veces también yo no creo que haya sido el tema de sacarle la vuelta a alguien. Le sacas la vuelta a alguien hasta con el pensamiento. Ni siquiera la vuelta. O sea, por ejemplo, hay un montón de mujeres que conozco, viven estresadas cuidando al hombre. El culo de marido. Ajá. ¿No? Y bueno, no se dan cuenta que pueden ser infieles hasta en el pensamiento. O sea, en verdad. Bueno, pero no puede. Eso es menos. No, influye igual. No, pero es menos grave. Influye pues. Igual. ¿Qué prefieres? Sí. ¿Saber que te has sacado la vuelta con el pensamiento? ¿O le vas a perdonar eso? ¿O le vas a perdonar que, no sé, pues que se haya ido realmente con alguien? Bueno. Y que te saque la vuelta. Es que no sé, eso depende de cada uno, ¿no? Pero. Yo creo que cada uno. Pero si lo perdonas el otro. Bueno, hay que ver cuál es la situación, ¿no?
El otro ya, ponte que es una pela. ¿Qué significa una pela? Una película. Me encanta alguien y la veo. O sea, me encanta ver a esa mujer en televisión. Eso no tiene nada que ver. No, claro que, claro que tiene que ver. Por supuesto, porque ah, igual ya, es el pensamiento. Ya, el pensamiento. ¿O no? Pervertido, exacto. El compromiso, ahí está. Empieza por el pensamiento. Yo sí creo, ¿ah? Pero por supuesto, está bien. Claro. Pero no es lo mismo, pues. O sea, que con el pensamiento te saque la vuelta porque estoy pensando no, cómo pero sería. Tú puedes decir, estoy con alguien y no estás con esa persona porque tu cabeza tu corazón está en otro lado. Entonces al final es la misma vaina. ¿Te ha pasado? He visto muchos casos en estos últimos años. ¿Te ha pasado? No. No me va a dar miedo. Si te digo, dime no. No, pero lo veo. Me va, me va. Sobre todo en gente grande que ya ha pasado por un divorcio o una separación o algo de eso. Pero o no necesariamente. Gente que no ha pasado por un divorcio o una separación o, claro, o algo y que sigue ahí amarrado porque está casado o porque o amarrada porque, bueno, vive con él. O, claro, porque le mantiene, por lo que sea. Ajá, en fin. Exactamente. ¿No? Porque viven cómodamente. Pero sí, eso hay un montón de casos, ¿no? Sí, creo pasa que es la mayoría. Y el último caso que queríamos tocar hoy día en el día de casos de la vida real. Recontra novelera. Re locos, ¿no? Ya, es los tacaños o las tacañas. Bueno, sí, es un... ¡Qué horrible! Es un defecto bien feo, ¿no? ¿No? Claro. ¿El tacaño o la tacaña? Yo prefiero... Una persona vaga. Yo no tengo un mango, pero siempre doy. No, además, si puedes compartir lo que tengas. Siempre quiero compartir. Es más, ¿te acabaste el chocolate? No, te di la mitad de mi chocolate. ¿Y te lo acabaste todo? Tú te lo acabaste. Qué pedo. Pero en verdad, sí, compartir, qué importante, ¿no? Qué horrible estar con alguien a tu lado que sea un roñoso o roñosa. Yo conozco un montón. Uf, yo también. Y es bien incómodo, ¿eh? Estar con alguien así, uf, tú dices... De verdad que es bravo, ¿eh? No, a la hora de pagar una cuenta. Así es. ¿No? Quieren dividir todo así con centavos. Al centavo. O sea, divide ya, mitad a mitad, lo que sea. Sí. Pero hasta buena, pues de vez en cuando invita también, ¿no? Sí, exacto. Hay gente que, así hay que gente, la gente tacaña o roñosa, cuidado, porque... Recontra codín, es eso es malísimo, a mí me parece horrible. Así es, exactamente. Así que bueno, ese ha sido el programa de hoy, recontra reflexivo. ¿Ya pasó? Sí, pues, ya pasó. ¿Una hora? Sí, una hora. Sí. Así es, señores, achorazos. ¿Cómo habla, no? Así es, achorazos, es así. Se es pasa divertirse. El tiempo. En realidad. Y es terrible. ¿Cuántas horas hablamos diario? Hoy día hemos hablado como 4. Como 4 horas en la mañana. Y ahora, o sea, normal cortaríamos y seguiríamos loreando, ¿no? Ah, mira, está el gran Rolando Ricapa, está conectado y no hola, nos ha hola, contado Ricapa. Su caso de la vida real. Rolando, tú tienes mucho que contarnos. ¿Qué ha pasado? Escríbenos. ¿Quién es responsable por... Ajá. ¿Quién es responsable por estar con un tacaño? Obviamente, ajá. Siempre. Siempre quien acepta es el... ¿Cómo se llama? El responsable. El responsable. Sí. Exacto. Eso lo hablamos hoy día también en justamente la mañana. Justamente hoy hablamos de eso, ¿no? No claro. De los tacaños, sino de... ¿Qué había sido? Había sido un tema especial. Es un desorden. Hablamos pero tantas había sido cosas. Un tema en especial. Fue. Era un tema en especial, pero era eso, ¿no? Como... Sí. Sí, somos un desastre. ¿Qué era? ¿Por qué tenemos la memoria tan mala? Señores, ay, esta parte se va a eliminar. Ay, déficit de atención del bendito. Programa. Ya, aquí se ve. Ya, señores. El moco. Se acabó la juerga. Se les acabó. Choradazo se va porque ya no puede seguir hablando porque tenemos demasiada risa y estamos llorando. Así que nos esperamos próximo miércoles. El próximo miércoles a las 4 de la tarde. Esto fue tu match. Y conéctense porque esto va a estar buenazo, ¿verdad? Dale, sí. ¿Sí, ¿sí no? Sí. Así es, choradazos. Aplausos, Luis, por favor. Mira el moco. Ay, qué gracia.
Parte de mi día a día es cuidar mi salud, sentirme activa sin ninguna limitación. Y justamente, buscando tener una vida sana, descubrí que al tomar colágeno, el cuerpo apenas asimila una porción de este y prácticamente lo elimina. BioSil no es colágeno. BioSil tiene una molécula patentada que estimula al organismo a generar su propio colágeno. Eso sí es una nueva era.